piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz, para mostrar al género humano un ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que la enseñanza de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios en un silencio meditativo, sabiendo que aquello que escuchamos debemos de hacerlo vida en nosotros. Lectura del profeta Isaías. En aquellos días, dijo Isaías, mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como lo iniciado. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo me he revelado ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me besaban, mi barba. No oculté el rostro a insulto y salivazo. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visaje, menean la cabeza. Acudí al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una juaría de mastines, me acerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza en mí, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermano, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo el nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Y ahora vamos a recitar la pasión de Cristo. Las dos personas que me ayudarán a hacerlo. Nos ponemos de pie, por favor. Es un buen momento para que a lo largo de este tiempo que lo vamos a escuchar podamos abrir nuestro corazón a la gracia y al don de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los letrados pretendían prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían:
No, durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betanía, en casa de Simón, el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó en la cabeza. Algunos comentaban indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y regañaban a la mujer, pero Jesús replicó. Dejadla, ¿por qué la molestáis? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre con vosotros. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Os aseguro que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se recordará también lo que ha hecho esta. Judas Iscariote, uno de los 12, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarle a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús, su discípulo, ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a dos discípulos diciéndole, id a la ciudad. Encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y en la casa en que entre, decidle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparadnos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que le había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Estando a la mesa comiendo, dijo Jesús, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro. ¿Seré yo? Respondió, uno de los 12, el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va como está escrito, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracia, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Os aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos vais a caer, como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó, aunque todos caigan, yo no. Jesús le contestó, te aseguro que tú hoy, esta noche, antes de que el gallo cante dos veces, me han negado tres. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron a una finca, que llaman Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia, y les dijo, me muero de tristeza. Quedaos aquí velando. Y, adelantándose un poco, se postró en tierra pidiendo que, si era posible, se alejase de él aquella hora. Y dijo, Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió y, al encontrarlo dormido, dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar ni una hora? Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados, y no sabían qué contestarle. Volvió y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. Ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas,
uno de los 12, y con él gente con espada y palo. Mandaba por los sumos sacerdotes, los letrados y los ancianos. El traidor le había dado una contraseña, diciéndole: al que yo bese es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto. Y en cuanto llegó, se acercó y le dijo: maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron. Pero uno de los presentes, desvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿habéis salido a prenderme con espada y palo, como a la caza de un bandido? A diario os estaba enseñando en el templo, y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las escrituras. Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano. Pero él, soltando la sábana, se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los letrados y los ancianos. Pero lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús, para condenarlo a muerte, y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban testimonio contra él diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo destruiré este templo, edificado por hombres, y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Pero ni en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote se puso en pie en medio de e interrogó a Jesús. ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero él callaba, sin dar respuesta. El sumo sacerdote lo interrogó de nuevo preguntándole: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: sí, lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre que está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras diciendo: ¿qué falta hace más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué decís? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: haz de profeta. Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y dijo: también tú andabas con Jesús el Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera al zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes: este es uno de ellos. Y él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no lo conozco, a ese hombre que decís. Y enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que cante el gallo 2 veces, me habrán negado 3. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los letrados y el Sanedrín en pleno preparaban la sentencia. Y atando a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: tú lo dices. Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieron. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido un homicidio en la revuelta. La gente subió y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato le contestó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó: ¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos? Ellos gritaron de nuevo: crucifícalo. Pilato les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: crucifícalo. Y Pilato, queriendo dar gusto a la gente,
le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. «Salve, rey de los judíos». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Y a uno que pasaba de vuelta del campo, a Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rulo, lo forzaron a llevar la cruz y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se partieron sus ropas, echándolas a suerte, para ver lo que se llevaba cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: «El rey de los judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: «Lo consideraron como un malhechor». Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: «Anda, tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz». Los sumos sacerdotes se burlaban también de él, diciendo: «A otro ha salvado y a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos». También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: «Eloí, Eloí, Eloí, lama sabactani», que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Algunos de los presentes al oírlo decían: «Mira, está llamando a Elías». Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, lo sujetó a una caña y le daba de beber diciendo: «Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo». Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas durante unos segundos y meditamos lo que significa la muerte de Cristo en nuestra existencia y en nuestra vida. Nos ponemos de pie, por favor. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo: «Realmente, este hombre era hijo de Dios». Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, que cuando él estaba en Galilea lo seguían para atenderlo, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, noble magistrado, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y, bajando a Jesús, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde lo ponían. Señor alcalde de nuestra ciudad, señor presidente de la hermandad, de esta hermandad que esta mañana presenta a Jesús entrando en Jerusalén con su madre,
señor presidente de la Unión de Cofradías de nuestra ciudad y señor presidente de la Unión de Cofradías Arciprestal, de todo el arciprestazgo de Úbeda, miembros de las distintas cofradías de la Adoración Nocturna, de la Virgen de Guadalupe, de nuestro patrón y de cada uno y de los miembros que formáis esta cofradía, y cada uno de los que esta mañana, con fe sincera y con devoción, hemos participado en esta procesión, la que hemos acompañado desde la Casa de Hermandad hasta San Nicolás, nuestra parroquia, donde hemos escuchado el Evangelio y desde allí hemos venido en procesión alegre y festiva a este hermoso templo de nuestra ciudad. En una procesión solemne, festiva, alegre, como la que tuvo Jesús cuando entró en Jerusalén. Los niños cogían ramas, decían «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor». Y lo hacían también cada uno de los que a lo largo del borde del camino estaban y cuando vieron a Jesús, con sus mantos los pusieron en el suelo para que Él los pudiera pisar. Fue un momento emocionante. Como emocionante siempre es la vida de los cristianos cuando queremos vivir con sinceridad nuestra fe. Emocionante porque nuestra fe no está abocada al fracaso, sino que nuestra fe está abocada a muchas veces y en muchos momentos de nuestra existencia a pasar por la noche oscura, a no ser comprendido y a no ser aceptado. Pero cualquiera que quiera vivir con sinceridad en su trabajo, cualquiera que quiera vivir con sinceridad en la vida de familia, cualquiera que quiera vivir con sinceridad su fe, sabe que no es comprendido ni aceptado. Y sabe que no es comprendido y aceptado porque no lo fue el Maestro. Jesús no fue comprendido y aceptado. Y eso vale mucho en nuestra propia existencia para pensar que nunca el discípulo es más que el Maestro. Ninguno de nosotros puede ser más que ese Cristo que nace en la pobreza de Belén, que vive de su trabajo con honradez a lo largo de su vida y que en un determinado momento concreto de su existencia lo deja todo y anuncia el Evangelio. Sale a anunciar la buena noticia a los descarriados, a los enfermos, a los que sufren, llevando siempre el consuelo. Pero hay algo importante en todo esto. Al leer la pasión de Jesús, hemos leído lo que Él vivió y cómo le aconteció en los últimos días de su vida, en la última semana casi. Y todo eso, ¿por qué? Por algo importante. Es el ejemplo para seguir. Es algo que no podemos olvidar. Al menos varias veces al año, hoy y el día del Viernes Santo, leemos la pasión. Y es un momento importante para una reflexión, para tomar nota, para intentar asimilar nuestra vida y poner en nuestro corazón aquello que vivió Jesús en horas de gran alegría, pero horas también de tristeza. ¿Y todo eso por qué? Pues porque en muchos momentos de nuestra historia personal nosotros no somos aceptados, o en muchos momentos de nuestra historia personal nos pueden ensalzar y nos pueden coronar, y podemos sentirnos queridos y aceptados, pero hay otros momentos en los que nosotros nos sentimos mal, en los que no terminamos de ver muchas veces la luz al final de nuestra existencia, en los que hay momentos en los que no hay nada claro en nosotros. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué hacer? Es entonces el momento de adorar y de confiar. ¿Por qué adorar y confiar? Por algo muy importante. Sé de quién me he fiado, sé que de quién he puesto mi confianza. Por eso Jesús en el Evangelio, cuando ve esos momentos de tristeza y de dolor, de abandono, le pide a Dios Padre, aparta de mí si es posible este cáliz, pero que no se cumpla tu voluntad, sino que se cumpla la mía, lo que tú quieres, no la mía, sino lo que tú quieres. Y eso es algo que nosotros con mucha frecuencia vivimos en nuestra vida. Vivimos el momento amargo y trágico de toda nuestra existencia al no ser queridos, aceptados, valorados, pero sabemos en la vida humana y en nuestra vida como cristianos que ese inicio
tiene un fin y que ese fin no está abocado al fracaso ni a la destrucción, que no está abocado a desaparecer, sino todo lo contrario. Por eso una de las cosas importantes en la vida de los jóvenes es aceptar la vida y asimilar la vida de joven, sabiendo que es el tiempo de formarse, de prepararse, y de prepararse mediante el estudio, de prepararse mediante la formación. Vivir como jóvenes significa que han de valorar ese tiempo como un tiempo propicio para formarse y prepararse como hombres, como seres humanos, pero también al mismo tiempo como cristianos, como mujeres y hombres que han puesto su ilusión no en las cosas de la tierra, sino que se preparan y se forman para dar testimonio coherente como cristianos. ¿Y por qué? Porque en esa formación los jóvenes saben que el fin de toda su existencia es formarse como persona, pero al mismo tiempo también vivir como cristiano. Estamos llamados y estáis llamados los jóvenes a dar testimonio de esa fe mediante obras, mediante hechos concretos. Cuando muchas veces vivimos un tiempo en el que todo es muchas veces folclore, ruido, cuando vivimos de una forma superficial, es el mejor momento para mirar en nuestro interior, para pensar qué hago con mi vida. Y en ese hacer con mi vida, lo primero es crecer como persona, formarse como persona, no tanto crecer en el cuerpo, sino crecer en capacidad, valorar en capacidad. Y esa capacidad y ese crecer en capacidad solo se tiene y solo se logra mediante el estudio, mediante el esfuerzo, mediante el trabajo bien hecho. Jesús pasó muchos años trabajando, formándose, preparándose, bajo la atenta mirada de San José y de María. Se formó como hombre, se formó como persona. Dio la capacidad suficiente para saber que a lo largo de su existencia debía de prepararse. Y luego, al mismo tiempo, vivió como un israelita, hombre religioso, piadoso. Porque en la vida de todas las comunidades, en la vida de nuestra ciudad, de Úbeda, uno de los momentos importantes en la vida de los jóvenes es su propia formación. Una formación sin la cual no pueden existir. No pueden existir como personas y no pueden existir como cristianos. Serán, pues, muchas veces un grupo más de, entre comillas, gregario, que van detrás de algo o de alguien sin razonar, sin pensar, sin meditar, sin saber si aquello les conviene o no les conviene. Vivimos no unos tiempos difíciles, siempre ha habido tiempos difíciles en la vida de la Iglesia y la vida del mundo, basta mirar su propia historia. Pero, sin embargo, ¿qué hacer? ¿Por qué a veces ha habido esos tiempos tan difíciles en los que no se ha reflexionado? Quizás porque no había formación, quizás porque los jóvenes no habían preparado su futuro, quizás porque los jóvenes no habían terminado de preparar su existencia, no tanto de su cuerpo, sino también al mismo tiempo su inteligencia, su formación, su capacidad. Jesús pasó mucho tiempo preparándose para ese momento. Por eso en la vida de la Iglesia y en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestra ciudad, algo importante es la formación y la preparación que los jóvenes han de tener, sabiendo muchas veces que en el esfuerzo personal diario, mediante el estudio, mediante el deporte, mediante su preparación como en valores, como seres humanos y como cristianos, hemos de mirar con mucha frecuencia a un Cristo que entra victorioso en Jerusalén, en la Ciudad Santa, pero que termina en un fracaso aparente. Y ese fracaso aparente es: muere abandonado, desechado, olvidado de su amigo, solo con un grupo de mujeres. Lo ínfimo, lo último de una sociedad. Una madre que no puede quedar lejos de su hijo. Una mujer que era familiar y luego María Magdalena, de la que todos conocemos su historia, una mujer, entre comillas, de mala vida, pero que cambia su corazón y lo cambia, para bien. Y luego la actitud de un joven como era San Juan, que no tendría más de 17, 18 años cuando sigue a Jesús. Pues nosotros en esta mañana, no solo acompañando a un Jesús que entra en Jerusalén en gloria y en poder, sino también al mismo tiempo viendo a una madre que sufre y que se alegra pero que no comprende,
vamos a pedirle que nos dé a cada uno de nosotros aquello que nuestro corazón demanda y pide. En la vida de los matrimonios, el amor suficiente para vivir en el cariño. En la vida de los jóvenes, para que puedan formarse y prepararse como persona y como cristiano mediante el estudio, el esfuerzo, el trabajo, el deporte, la alegría propia de vivir como jóvenes. En la vida de nuestra sociedad, el respeto y el cariño entre uno y otro, sabiendo que mediante el diálogo, mediante la comprensión, se pueden sobrellevar y se pueden valorar y se pueden llegar a tener actitudes coherentes en una sociedad a veces difícil, pero al mismo tiempo también rica en valores humanos y en valores cristianos. Y ahora todos nos ponemos de pie y proclamamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según la Escritura, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora, oremos a Dios nuestro Padre, que por nosotros entregó a su Hijo a la cruz y a la muerte, y lo levantó sobre todo, nombrándolo mediador nuestro, intercesor. Oremos ahora con fe y pidamos que la vida nueva que nace de la cruz de Jesús llegue al mundo entero. A cada petición diremos, por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia, de la cual todos formamos parte, para que sea fiel reflejo y testimonio del amor de Jesús en medio de los hombres. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los más necesitados, para que encuentren en su dolor el camino para llegar a Dios. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los numerosos ministerios de la Iglesia, para que revelen el poder y el amor de Dios al mundo, especialmente por nuestros centros comunitarios y de servicios caritativos, para que disfruten de total protección y así puedan realizar su misión. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por los enfermos, por los moribundos y por quienes son llamados a sanar y confortar a los enfermos y afligidos, para que tengan la libertad de seguir su fe mientras cumplen con sus deberes profesionales. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor. Por todos los que, unidos en oración, confiamos en la gracia salvadora de Dios, para que, a través de los dones del Espíritu, encontremos la sabiduría de conocer el deseo de Dios y encontrar la valentía de mantenernos firmes al testimonio de su amor. Oremos al Señor. Por la pasión de tu Hijo, escúchanos, Señor.
Te ofrecemos, Señor, este manto de capilla, bordado con el que cubrir y honrar a tu madre, la Virgen, confeccionado por nuestro taller de bordado como señal de amor hacia ella. Señor, te presentamos y ofrecemos estas partituras que son la música con la que honramos el paso de tu Hijo Jesús por nuestras calles desde los instrumentos de nuestras bandas. Te ofrecemos, Señor, estas flores para que adornen tu mesa en este jubiloso día y sean el reflejo del renacer de la fe en la juventud que hunde sus raíces en ti. Pues la función de una flor es producir semillas, y ellas son la garantía de esa próxima generación. Gracias a ellas, las plantas se perpetúan y se propagan, y así queremos que nuestra fe se perpetúe y se propague. Señor, te ofrecemos esta luz para que alumbre la esperanza que siempre debe de estar encendida en nuestra vida para reflejo de los demás como modelo a seguir de vida cristiana desde la más tierna juventud. Pan y vino son la ofrenda de la Eucaristía. Con el pan en la mano nos dijiste que era tu cuerpo que se entregaba por nosotros. Y con la copa de vino también en la mano dijiste a tus apóstoles que era tu sangre que se derramaba por nosotros. Jesús, tú te entregaste por nosotros. Este pan y vino de hoy quieren simbolizar nuestra entrega a los demás. La colecta de hoy la dedicaremos al templo, a terminar de sufragar toda la deuda que tiene del arreglo de la torre y del arreglo interior. Sed generosos, por favor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Nos ponemos de pie para escuchar la oración. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merecen nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que acepte y bendiga estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Ramón y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoce. Por ello y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar este domingo, Domingo de Ramos, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tu Hijo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es mi cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tu Hijo y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe, los hermanos difuntos de esta hermandad de Jesús en Jerusalén, y duerme ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quienes sigues creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y ahora, todos juntos, levantando nuestras manos limpias de ira y de maldad a Dios, sabiendo que proclamamos a ese Dios Padre bueno, misericordioso, cercano, sabiendo que Él está siempre de cerca de nosotros, pero que nosotros, como los malos hijos o como los malos amigos, nos apartamos, lo rechazamos y lo utilizamos con frecuencia, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tenga en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y en el Espíritu de Cristo resucitado, daos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Teniendo al Señor dentro de nosotros, es el mejor momento para hablar con Él. Somos lo que comemos. Si tomamos el cuerpo y la sangre de Cristo, tomamos al mismo Hijo de Dios que entró en Jerusalén, que nació en Belén, que murió en la cruz. Es el mejor momento para hablarle, contarle, decirle, como al mejor amigo, aquello que sucede y que pasa en nuestra vida, que pasa en nuestro corazón. Oremos. Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor, del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance en plena posesión de lo que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Esta tarde tendremos la procesión, la solemne procesión, la que acompañaremos a Jesús entrando en Jerusalén. Algo bonito que no es solo un acto folclórico, cultural o cultural, sino es algo que vivimos como cristianos acompañando. Es el mejor momento. Pero para intentar vivir mejor la Semana Santa, la muerte, la resurrección de Cristo, mañana por la tarde a las 8:30 tendremos en este templo la celebración comunitaria de la penitencia. Vendrán varios sacerdotes para confesar, para ayudar a confesar. Yo animo a abrir ese día, mañana, abrir vuestro corazón a Dios, sacando de Él pues tantas cosas que muchas veces no somos capaces de hablar y a veces ni siquiera de pensar. Es un buen momento para acercarnos y una relación preciosa con Dios a lo largo de este tiempo. Sobre todo, como os decía antes, también a los más jóvenes, aquellos que vais y que estáis floreciendo a la vida, que estáis viendo cosas nuevas y distintas, es bueno experimentar también la gracia de Dios. Darle las gracias al señor alcalde esta mañana por su presencia con nosotros. Es un motivo de alegría y de júbilo que nuestra ciudad cuente con su presencia esta mañana y en esta celebración. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que podáis vivir a lo largo de esta Semana Santa un tiempo de gracia y un tiempo de don. Ahora, vamos a bendecir y a poner en la luz la placa de homenaje al fundador. Que sirva de reconocimiento a la trayectoria cofrade en el seno de nuestra hermandad. Este galardón, que pasa a denominarse borriquillo de oro, recae por primera vez en un hermano dedicado en cuerpo y alma a nuestra querida cofradía. Por su amor a nuestros sagrados titulares y una vida de entrega a la hermandad, nuestro hermano mayor tiene el honor de entregar el borriquillo de oro a don Manuel Rodríguez Consuegra.